Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día estaré realizando un tutorial. El tutorial es este, es un piano para cajita, para guardar las prendas, o lo puedes utilizar también para guardar otras cosas que quieras guardar, como agujas, alfileres, cosas referente a lo que tú utilizas para hacer tus trabajos. Aquí lo estamos utilizando pues para guardar pulsera, pantalla, sortija, pero lo puedes usar para otras cosas, como dije. Como pueden ver aquí, es un piano. Esta es la primera parte. Les voy a enseñar las otras partes de adentro. Recuerden siempre que hay que leer primero las instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo que vayas a comenzar. Estas instrucciones están en inglés. Entonces aquí yo leo todos los materiales que voy a utilizar. Aquí te enseña un diagrama cómo tú vas a montar la parte de arriba y aquí cómo vas a hacer la gavetita. Aquí entonces te explica cómo hacer este. Dice que tienes que cortar dos piezas. He hecho las correcciones porque siempre hay que chequear que las líneas de arriba hacia los lados estén correctas antes de comenzar a cortar. Es importante que la gráfica concuerde con el número de arriba. Si el número de la gráfica, lo que contaste aquí, las líneas, con el número de acá no concuerda, quiere decirte que te tienes que llevar por la gráfica. El número de arriba está incorrecto. Por lo tanto, yo hice las correcciones, como pueden ver aquí. Este es 23 por 64 que se corta. Esta puntada es la puntada diagonal reversa, pero yo no voy a usar esa puntada. Yo voy a utilizar la puntada diagonal larga de 2. Entonces no voy a hacer estos dibujos, pero voy a subir el molde este a la página para que ustedes puedan tenerlo como referencia si quieren hacerlo como está aquí en el dibujo. Yo no lo voy a hacer así, y dice que corte dos piezas. Solamente voy a trabajar una pieza, la otra voy a dejar como está, no le voy a poner el hilo. Aquí está la otra pieza. Aquí esta es 13 por 72, es la parte del piano donde están las teclitas. Entonces, esta es 13 por 72, como dije, y se van a cortar 3. Voy a trabajar 2, una no la voy a trabajar. Aquí también voy a hacer, esta la voy a hacer igual aquí como está en el diagrama. Pero esta, pues la puntada la voy a cambiar, como dije anteriormente. De esta se cortan también 2, 30 por 76. Voy a trabajar una, la otra, esta es la parte de arriba, son dos, estas dos sí las voy a trabajar para que cuando se levante la tapita, en la parte de arriba, es esta parte de aquí de arriba, cuando tú cuando se levante, se vea bonita. Puedo trabajarla o puedo dejarla sin trabajar, opción mía. Probablemente, tal vez trabajé una y la otra la dejé en blanco. Tú puedes trabajar las dos si deseas. Aquí voy a cortar también dos piezas, es el mismo procedimiento. Este es la parte del frente del compartimiento y se van a trabajar dos, 12 por 72. La parte del frente me refiero a esta parte de aquí abajo, esta es la parte, ¿ves? Porque esta es una tapita que la de las teclas, esta se levanta también para utilizarlo, para guardar cosas. Y acá abajo está lo que es la gaveta. Las tres partes vienen siendo como una cajita que se abre en tres partes para guardar cosas. Esta parte aquí de las flores que ustedes están viendo, yo no lo voy a hacer, no me gustan, son muy feas para mí. Por lo tanto, decidí omitirla. Y por último, tenemos aquí, tenemos que cortar esta parte. Aquí se cortan dos con el agujero este. Hay que cortar esta parte porque aquí es donde va a entrar la cajita, la gaveta, en otras palabras. Toda esta puntada la voy a omitir porque voy a hacer otra clase de puntada. Tengo que dejar una línea aquí que es donde se va a unir el compartimiento de la puertita de la caja de la parte de arriba, y acá abajo va la otra parte. Esta viene siendo una parte de un compartimiento. Esta parte es donde va a entrar la gavetita y la otra va a estar unida acá arriba para hacer la tapa de la parte de arriba. Vamos a cortar dos de estos iguales, se cortan 64 por 72, se cortan dos. Y vamos a cortar dos también, que viene siendo la parte de atrás, la parte de la espalda, la atrás.
de nuestra cajita piano, pero no vamos a cortar esta parte, lo vamos a dejar completo. Entonces voy a cortar de este, vamos a cortar 4. Este viene siendo los lados de acá de nuestro piano. Vamos a cortar 4. Voy a trabajar 2 y 2 no lo voy a trabajar, como les dije. Igual va a ser aquí, voy a trabajar 1 de cada uno. Uno con este agujero y el otro sin el agujero. Voy a trabajar 2 solamente y los otros 2 no los voy a trabajar. Vamos a hacer 4 de este. Ese cantito que ustedes ven ahí son las patitas. Vamos a cortar 4. Estas patitas son estas que les voy a mostrar que están acá en el dibujo. Son estas patitas aquí que casi no se pueden ver porque hay un dibujito que pusieron en el medio. Esta parte aquí se van a trabajar 4, 2 de este lado y 2 de este lado. Estos dos lados sí se trabajan los 4. Hay que trabajar los 4. En esta parte se trabajan los 4 poniéndole hilo. Entonces yo tengo los materiales ya cortados. Como pueden ver, miren, esta parte es la parte de atrás. La caja es grande, como pueden ver ustedes, bastante grande. Voy a jalar un poco la cámara hacia atrás. La caja es grande, como pueden ver en mi plástico que puse aquí para que ustedes puedan visualizar mucho mejor. Entonces la parte de atrás es esta, miren, esta es la parte de atrás, ve que no tiene agujero como les dije, y esta sí, porque nuestra cajita va a quedar bastante grande. Entonces tengo las otras partes también cortadas, les voy a mostrar las partes que tengo cortadas. Vamos a buscar la parte del lado para mostrarles. Es un ejemplo solamente, déjame ver si la encuentro. Esta es la parte del otro lado, también yo la tengo cortada. De estas se cortan 4, como les dije, 4 de estas. Vamos a hablar un poquito de esto para que ustedes la puedan ver mejor. 4 de estas se cortan. Estas son las que van aquí al lado. De esta manera hay que colocarla así. Disculpen, que esta parte tiene que ir para abajo. Del otro lado, porque esta parte tiene que concordar con la de abajo. Vamos a ponerlo así, espérate, tiene que concordarme con la de abajo. Si no me concuerda con la de abajo, yo hice algo mal y tendría que arreglarlo. Porque esta parte tiene que ir en concordancia con esta, depende del lado que yo lo corté. Estoy mirando qué fue lo que yo hice mal, porque a veces uno cuando corta las cosas no se da cuenta y las corta mal. Vamos a mirar la lámina nuevamente. Ok, sí, esta parte está cogida. Esta parte es, que estaba mirando mal, esta parte, como pueden ver, mi caja es bastante grande, como pueden ver ahí. Esta parte que yo estoy enseñando es esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí es la que yo le estoy mostrando. Les voy a enseñarlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Esa es la parte que le estoy mostrando. Estas flores, como yo dije, las voy a omitir. Yo no quiero estas flores, no me gustan, ni estas tampoco, son, yo las hallo muy feas, pero si a ti te gusta, las puedes realizar. Yo voy a colocarle otra clase de decoración acá en las partes de estos lados. Y la puntada, pues obvio, voy a cambiarla toda, como les dije. Y aquí hay que ponerle unas pelotitas para poder tener para agarrar y jalar la gavetita. De este, como les dije anteriormente, se cortan 4 porque son los lados y hay que cortar 4. Entonces las otras piezas también hay que cortarlas. Tenemos, esta es la parte de arriba de la puerta de la gavetita, esta va acá arriba. Como pueden ver, es bastante grande la cajita, por lo tanto te va a entrar muchas cosas, que es lo importante. De esa tenemos que cortar también la cantidad que le dije. Esta viene siendo la parte de atrás de lo que es la gaveta, es una parte grande. Esta es la parte del frente de la gaveta. Esta es la parte del frente de la gavetita. Yo le he puesto esos de esos, yo le pongo los post-it, estos pequeños labels, y le pongo el nombre para así poder identificar cuando voy a poder empezar a coser y no se me pierda. Esta es la parte de el teclado, que viene siendo la parte del frente, viene siendo esta parte de aquí, del compartimiento del teclado. También le dije la cantidad que se corta al principio. Este vienen siendo los lados de la gaveta. Están todas las piezas, yo las tengo cortadas, miren, yo las tengo aquí entradas. Entonces la puntada que le voy a dar, déjame sacar todo esto para que
Ustedes, le voy a mostrar la puntada que le voy a enseñar. Voy a dejar esta para mostrarle. Vamos a retirar todas estas piezas. La tengo en una bolsita Ziploc, como pueden ver. Aquí en esta bolsita Ziploc yo he hecho todas mis materiales que voy a utilizar, que ya tengo cortado y voy a empezar a coser. Entonces vamos a utilizar tres hilos. Tres hilos categoría 4, mediano 4. Este hilo es de tejer, de bordar. Voy a utilizar este color blanco. Era una bola bien grande, ya pueden ver que queda pequeña. Voy a utilizar el negro. Esta es nueva, es el color negro. Así vienen las bolas de grandes si las compra, pero también las venden más pequeñas. Y voy a utilizar también el color amarillo. Este que está por aquí es otro color que voy a estar usando. Miren, este color amarillo. Vamos a embollarlo un poquito porque se salió. Este color amarillo voy a estar usando para la cajita. Así que mi cajita va a ser en color amarillo. Entonces, aquí les voy a mostrar. Ya yo tengo bastante avanzado. Como pueden ver, está la parte de atrás del piano. La parte de atrás del piano, que viene siendo esta parte que no se ve, obvio que no se ve, que es la parte de atrás del piano. Entonces ya yo tengo la puntada un poco más avanzada, como pueden ver, la puntada es esta, me voy a poner del otro lado. Esta es la puntada que yo le estoy dando 2x2. Esta es la parte de atrás del piano, la que va a quedar para afuera, esta es la que va a quedar para adentro, que es la puntada que está feita, es la que queda para adentro. Y la puntada es esta que les voy a mostrar para que ustedes puedan verla. Es una puntada de 2x2, como ya he dicho. Entramos mi aguja por aquí abajo, ya la tengo un poco avanzada, como pueden ver, y voy a entrar por aquí. Cuando me refiero a 2x2 es que voy a contar dos líneas. Miren, voy a tratar de poner esto un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Voy a contar dos líneas, una y dos. Todo el tiempo voy a contar dos líneas y voy a subir y subir así hasta que llegue a la acá cortando dos líneas. Entonces vamos a mostrar un poquito aquí en cámara la puntada que yo estoy haciendo. Es así, se entra por acá abajo, se cuentan 1 y 2, pero en forma diagonal. Recuerda que vamos en forma diagonal, domamos en forma derecha. Si quieres la puedes hacer la puntada derecha, puedes darle puntadas más grandes si quieres hacerlo más rápido, como de 4 en 4, de 5 en 5, 6, como tú quieras. Tú puedes hacer la puntada a tu manera. La puedes hacer diagonal sencilla también, solo que te va a tomar más tiempo. O si lo quieres hacer mucho más rápido, porque esta también toma tiempo, lo puedes hacer de 4 en 4 en la línea, como yo mostré en un tutorial que tengo en mi canal, muestro otra clase de puntada, diagonal larga, straight o diagonal, perdón, la puntada larga straight, la derecha, en otras palabras, la que viene sin, que no viene en esta forma diagonal, sino que es derecha, derecha todo el tiempo. También puedes hacer esa, o la decorativa, también lo explico en el canal. Si deseas, hay clases donde explico puntadas de diferentes clases, cómo trabajar la malla plástica, y te doy también consejos sobre la malla plástica y te muestro todas las clases de malla de plástica que hay en el mercado, que venden mayormente las diferentes clases de malla plástica, como la 14, la número 5, la artística, las que son ovaladas, o esas las puedes conseguir online en internet, ya que en las tiendas no se consigue. Yo voy acá a las tiendas, las consigo en una tienda que se llama Michael. Para los que viven por esta área en Estados Unidos, si tienen cerca en su lugar donde vive una tienda Michael, esa se especializa todo en manualidades. Ahí puedes conseguir cantidades de manualidades, no solo malla plástica, sino tienen para pintura, tienen para actividades para niños, infinidades de proyectos que tú quieres hacer, bordar, tejer, crochet, tienes de todo. Esa tienda es completamente de manualidades. Y no estoy promocionando la tienda, ni ellos me están pagando porque les dé esta información a ustedes. Así que es mi opinión, y solamente es para las personas que a veces me preguntan de dónde yo consigo los materiales, para que puedan ellos también adquirirlos si vive dentro de los Estados Unidos. Recuerden eso.
Así que esta es la puntada que yo estoy dando, como pueden ver, nada más sacar la mano, 2x2. Yo corto bastante hilo porque me gusta que me llegue hasta el final, pero a veces no me llega hasta el final, obvio. Y eso se arregla simplemente utilizando otro pedacito de hilo. Miren, ya estoy casi llegando al borde de la puntada. Esta diagonal. La aguja que estoy utilizando es del número 16. Si entraste ahora y pues no escuchaste o no lo mencioné al principio, es la número 16 para utilizar en malla plástica, en Plasti Canva. Mire, mi hilo no me va a llegar, por lo tanto lo voy a tener que dejar así. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar otro pedacito de hilo más pequeño para poder completar esa área que se quedó sin completar. Eso no es, puedes hacerlo si no bregas, si no trabajas con mucho hilo porque se te enreda. No pasa nada, simplemente cortas otro pedacito y comienza donde te quedaste. Vamos a pisar ahora dos hilos, en vez de uno, pisamos dos hilos. Siempre recordar de pisar el hilo este que está por detrás. Lo vamos a sujetar con la mano para que no se mueva. Y aquí, en el otro lado, comienzo otra vez mi hilo de eso y voy a aguantar ahora, en vez de uno, voy a aguantar dos hilitos por la parte de atrás, el que se quedó del otro y el que estoy comenzando ahora. Vamos a trabajar aquí. Espero haber contado bastante hilo, porque a veces uno no corta bastante hilo y se queda entonces otra vez a mitad y no quiero eso. Vamos a ver si no me quedo a mitad. El propósito es llegar hasta el final con el hilo. Y para mi entender, corté muy poquito. Voy a retirar este pedacito, no lo voy a botar, lo voy a guardar para futuros trabajos. O en este trabajo si me quedo a corta, pero este me está pidiendo más hilo. Estoy viendo que necesito un poco más de hilo de la cantidad que yo le puse. Vamos a poner un poco más largo el hilo para que así no quedarme a mitad. Vamos a sacar este hilo del medio y mira, cogí un poco más de hilo porque me di cuenta que el cantito que corté era muy pequeño y no me iba a dar. Pero no lo boto, sino que lo guardo para cuando me pase lo mismo otra vez y me quede un poquito más cortito como por aquí este área, tenga ese pedacito y lo utilizo, no tengo que botarlo. Vuelvo a hacer otra vez de nuevo para que ustedes lo puedan ver mejor. Aguantamos dos hilos atrás, como dije anteriormente, y entramos así. Esta es la diagonal 2. Significa, cuando digo diagonal 2, es que voy a coger dos líneas. Una y dos. Aquí lo pueden ver ustedes bien claro, que dice, que se ve bien clarito, ponlo aquí, que estoy cogiendo dos líneas. Ahí. Pueden ver ahí que son dos líneas. Ahí estoy cogiendo dos líneas. Y eso lo voy a hacer hasta llegar hasta al final de la malla plástica. Si lo quieres hacer más rápido, pues te recomiendo que le des una puntada más amplia, más grande. La puedes hacer straight, derecha, o la puedes hacer diagonal de esta, pero en vez de dos, coge cuatro, de cuatro, 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 todo el tiempo hasta arriba. Pues yo la cogí de dos, de dos, de dos. Por eso es que se va a tomar un poquito más de tiempo. Depende de la puntada que tú le des. Es el tiempo que tú vas a tener y depende del tiempo que tú tengas disponible para también trabajar tu trabajo. Porque si tienes niños pequeños, obvio que el tiempo tuyo va a ser muy corto. Si tienes, ¿cómo se llama? Te estás cuidando familiares, tu esposo, o estás trabajando, pues no te va a dar el tiempo para estar todo el tiempo pegado a la malla plástica trabajando continuamente sin parar, como yo digo. Así que puedes darle una puntada más larga. Ahora voy a perder aquí mi hilo. Por la parte de atrás yo pierdo el hilo este. De esta manera. Voy a volver a entrar por acá. Saco mi hilo. Yo puedo hacerlo hasta llegar hasta el final como yo quiero. Pero puedo cortarla aquí. Voy a cortarla aquí. No lo voy a llegar hasta el final. Ese cantito lo guardo, no lo boto. Este sí lo voy a botar porque es muy pequeño. Miren, ya está mi malla plástica hecha en esta parte. Ya me quedan poco. Pero voy a mostrarle entonces cómo trabajar en la otra parte. Ya esta parte ustedes la saben.
Entonces le voy a mostrar la otra parte que viene siendo esta parte que está aquí, porque esta parte no la vamos a trabajar como esa, no la vamos a trabajar de esta manera, de así para arriba no, la vamos a trabajar de esta manera, vamos a empezar por aquí, hacia arriba, de esta manera hacia arriba, utilizando la misma puntada que di allá. Voy a cortar un pedazo de hilo y les voy a mostrar cómo se va a empezar esta, porque esta es diferente. Recuerden que una tiene que ir de este lado y la otra también del otro lado para que las dos le queden igual. Voy a empezar por acá abajo y voy a hacer la misma puntada. Miren, cojo, entro mi hilo por el segundo agujero, por aquí por el segundo agujero, estoy entrando mi hilo por el segundo agujero y voy a subir al primer agujero. Esa es la básica, pero luego voy a subir un poquito más para arriba encima del hilo para hacer entonces la puntada de dos líneas. Es la misma puntada de allá, solamente les voy a mostrar que solamente la posición cambia, nada más. Miren, aquí vamos a hacer esta parte, solamente les voy a mostrar un pedazo nada más de cómo hacer la parte esta. Todo lo demás lo voy a hacer fuera de cámara y luego cuando todas las piezas las tenga realizadas, entonces les voy a mostrar cómo montar las piezas, cómo unirlas. Miren, ¿ves? Voy a seguir así de esta manera hasta llegar a la esquina de acá. ¿Ves? Es solo que esta yo la comienzo por aquí, de este lado hacia arriba, y esta que está acá, que yo les mostré una puntada ya, la estoy comenzando de este lado hacia arriba. Esta cambia porque quiero que ellas concuerden a la hora que yo vaya a unir la pieza, quiero que concuerden las puntadas y no se vea que yo las hice por acá. No me gusta, quiero que concuerden, pero tú las puedes hacer a tu manera. Ese es la forma en que yo quiero hacerla. Tú las puedes hacer como tú desees, no tienes que seguir el mismo paso que yo sigo. Si deseas lo puedes hacer, no hay ningún problema. El molde lo voy a dejar en la página de mi blog y en la página de Facebook. Le dejo el link en la caja de descripción y en los comentarios también le voy a dejar el link por si acaso no sabes dónde está la caja de descripción o se te pierde o no puedes abrirla. Depende qué clase de tecnología tú estés usando, si tienes una computadora de mesa, si tienes una laptop, si tienes un iPad, si tienes un celular. Cada uno trabaja de diferente forma, así que para hacerlo un poquito más fácil, porque siempre algunas andan perdidas diciendo que no sabe dónde está la caja de descripción, que no saben cómo abrirla, que no le sale, pues entonces se lo voy a dejar también en los comentarios. Ahí lo puedes descargar y lo puedes realizar, los imprimes en tu impresora si tienes impresora, si no pues puedes utilizar otro método que tenga para poder descargar el molde. Miren, ya estoy llegando a la esquinita aquí. Ahí llegué. Ahora voy a subir para arriba. Voy a empezar aquí arriba. Ahí. Y voy a bajar ahora para abajo, porque voy al contrario. Miren, ¿ves? Es lo mismo. Simplemente que estoy empezando por la parte de arriba en vez de la parte de abajo. Es igual a la misma puntada. Miren, ya me metí por el otro agujero. ¿Ok? Miren. Es lo mismo. Ya se me enredó el hilo aquí. Vamos a arreglar esto. Así. Ahora un poquito el hilo. Entro por aquí que no tiene hilo y voy a entrar por donde tiene hilo. Siempre hago eso. Entro así, ¿ves? De esta manera. Puedes utilizar malla amarilla si deseas. Lo puedes hacer también con malla amarilla. Te va a quedar muy bonito porque estás utilizando el color amarillo. El color blanco es para las teclas del piano y el color negro es para también las teclas negras del piano. Es el único color que se va a usar y se va a usar en poca cantidad, como ustedes pudieron ver en la lámina que les mostré.
Esto es lo que voy a hacer todo el tiempo hasta que esté mi trabajo, también incluyendo esta parte de aquí, también todo, hasta llegar al final. No voy a hacerle nada aquí en esta área porque primero tengo que unir las piezas y tengo que estar segura dónde cada pieza va a estar unida antes de proceder a darle el acabado final. Ya estoy llegando acá, sé que el hilo no me va a dar hasta el final. Lo que voy a utilizar es el pedacito que yo les mostré anteriormente para unir el cantito ese que se me quedó sin terminar. Miren aquí, voy a utilizar este pedacito que ustedes vieron que yo utilicé, quería utilizar al final, pero que era muy cortito. Pues aquí lo voy a utilizar nuevamente. Hago lo mismo que hice en la otra. Aguanto un pedazo aquí y luego entro mi aguja, voy a jalar un poquito y también piso los dos hilos. Los voy a sujetar los dos ahí para que no se me salga ni este ni el otro hilo. Queden los dos pisados, voy a bajar un poco más para abajo, así. Y luego cuando tú mires por la parte de atrás de tu canva, el hilo no haya quedado fuera, porque si queda fuera, entonces tu trabajo no se va a ver bien y también puedes que tu hilo se salga por falta de que no está bien sujetado. Vamos a hacer este cantito aquí y voy a entrar mi aguja por acá adentro y luego entro por acá adentro. Como pueden ver, me quedó bien poquito hilo, mira. Muy poquito hilo. ¿Ve? Quedó el que yo pisé y quedó el otro. Voy a coger estos dos hilos y lo voy a pasar por la aguja del hilo. Disculpen, por el ojo de la aguja. A ver si puedo pasarlo. Voy a coger uno primero. Este pedacito. Puedes utilizar un ensartador si se te hace un poco complicado. Voy a entrar por aquí. Voy a jalar todo lo que pueda. Y voy a entrar aquí mi aguja para que el hilo quede dentro. Voy a hacer esto mismo también con este, porque es bastante grandecito. Solo que aquí voy a utilizar el método de achar. Primero echo mi aguja y luego ensarto. Es un poco más complicado, pero también se puede. Si tienes un ensartador, se te va a hacer mucho más fácil hacer esto que yo estoy haciendo con la aguja. ¿Okay? Ya entré el hilo. Ahora lo que hago es que voy a jalar también, porque quiero que ese hilo quede adentro y ya quedó, ¿ves? Ahora estos pedacitos yo se los voy a cortar con las tijeras. No quiero esos pedacitos levantados. Y hago lo mismo también acá con este pedacito, ¿ya? Ahora todo lo demás lo voy a hacer igual como está aquí. Como pueden ver en la puntada ahí. Todo lo voy a hacer igual hasta llegar hasta el final. Aquí les voy a mostrar ahora cómo hacer la parte del piano. Las otras partes, como les dije, no les voy a mostrar cómo hacerlas. Estas partes de aquí, todas se van a comenzar a coser desde aquí hacia acá. Todas estas partes. También esta, igual. Esta viene siendo la parte de la gaveta, se cose de ese lado. Los lados, pues no lo menciona, se me olvidó decirle que los lados no hay gráfica de los lados de las otras partes que le voy a mencionar ahora, que se me olvidó al principio. Estamos utilizando una malla plástica del número 7, 7 mesh, y es de la Ultra Stitch. Es la malla plástica dura, es la que estoy utilizando porque necesitamos bastante soporte para la cajita. No es bueno utilizar la malla regular ni la muy suave porque se va a caer. Tenemos que cortar la parte de los lados de la gaveta, cuatro piezas de 19 por 22. La parte de atrás de la gaveta, la parte de atrás de la gaveta, se van a cortar dos piezas de 24 por 59. Y la parte del fondo de la gaveta vamos a cortar dos piezas de 22 por 59. Que eso fue lo que se me olvidó decirle. Miren aquí, que no aparece en gráfica. Lo único que aparece en gráfica es la parte de esta del frente. La parte de atrás no hay gráfica ni de la parte de los lados. Por lo tanto, está aquí en las instrucciones explicado. Que fue eso lo que se me olvidó.
Entonces, esta parte también aquí, se me olvidó también que estoy mirando que también es diferente. Aquí en esta parte, pues hay que cortar dos piezas de 10 por 72 y esas dos piezas son las que van a hacer la parte de la división de nuestra cajita de la parte de arriba. Estoy mirando a ver si dice alguna otra información más para decirle a ustedes. Se va a trabajar una de las piezas en la puntada que se ve aquí en el diagrama, pero yo voy a utilizar otra clase de puntada como les dije al final. Okay. Esa es para la división, para este, el divider. Ese divider, yo le dije cómo cortarlo también. Es otra parte que viene siendo la parte de acá arriba. Para acá arriba. Para que esta parte aquí tenga una división. Puedes ponérsela si quieres, si no, puedes omitirla y olvidarla y no ponérsela. Como tú desees, lo puedes hacer también. Eso queda en ti. Entonces aquí en la puntada de los lados. Va a ser igual como esta. En lo que referente a las cajitas, lo vamos a coser de esta misma posición así para que toda la puntada concuerde. Pero eso queda en opción tuya, tú puedes hacerlo a tu manera. Estamos hablando aquí del teclado. Vamos entonces a mostrarle cómo hacer la puntada del teclado. Como estoy viendo aquí, voy a comenzar en la línea. Voy a comenzar en la línea 1, 2. 3. Voy a comenzar en la línea 3 y voy a hacer una puntada de 1, 2, 3. En la línea 3 contamos 1, 2 y 3. Voy a entrar mi aguja por aquí. Estas son puntadas largas, straights. Estas no son diagonales, son straight. Voy a contar 1, 2 y 3. Aquí voy a entrar mi primera línea. Para hacer las teclas del piano, disculpen, siempre que estoy grabando tiene que sonar el teléfono. Continuamos, voy a sacar este papel un poquito más para acá para que ustedes puedan ver mejor lo que estoy haciendo. Aquí, como dije, conté 1, 2 y 3 y he dado 1, 2 y 3. Ahora la puntada que sigue va a ser de 8. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí voy a llegar. ¿Ven? Porque estoy haciendo las teclas del piano. Luego aquí hago una igualita que la primera que hice, sencilla. Sencillita. Ahora voy a hacer otra aquí, igual de grande, de 8. Estas áreas que están aquí van las teclas negras. Aquí voy a hacer otra vez de nuevo de 1, 2 y 3. Nuevamente. Luego hago otra de 8. No voy a contar porque ya está la otra y me llevo de referencia por la otra. Me guío por la otra. Aquí voy a hacer lo mismo. No cuento, sino que estoy utilizando de referencia las otras pequeñitas que ya yo tengo hechas. Que dicen que era de 1, 2 y 3. Vamos a ver la lámina de nuevo. Sí, es de 1, 1, 2 y 3. Y recuerdan que la primera, esta de acá abajo, no se cuenta. Esta que está aquí, esta primera línea, no se cuenta, se cuentan las otras. Ok. Vamos a seguir así. Voy a hacer aquí ahora una larga de 8. Ahora hago otra pequeñita de 3. 1, 2 y 3, ¿ves? De 3. Esta parte no se preocupen porque esta parte va a ir tapada, no se va a ver. Esta viene siendo la parte de arriba del piano. Viene siendo como la tapa, la que se levanta. Es esta parte. Vamos esto a hacerlo hasta llegar al final, dejando tres aquí en el borde. Como hicimos acá al principio. 1, 2 y 3. La 3 no se ve porque el hilo la tapa, pero dejamos tres. Dejamos tres ahí. Vamos a acercar un poco más la cámara para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. No, más para acá.
Voy a acercar un poco más la cámara. Está muy cerca. La jalamos un poquito. Ahí está mejor. Aquí. Para que ustedes puedan ver mejor lo que yo estoy haciendo. Ahora vamos a hacer una larga hasta aquí. ¿Ves? Ahora vamos a hacer una cortita. Hasta aquí. Ahora hacemos una larga. Entonces esto, todo esto lo voy a hacer hasta llegar hasta acá. Y acá voy a dejar 3. Como pueden ver, ya está bastante avanzado. Se ve un poco extraño. Está la parte de derecha y esta es la parte de atrás. Pero eso no se va a ver porque va a ir con otra pieza atrás en el color amarillo. Y por lo tanto eso no se va a ver. Va a quedar así, trancado, porque esta va a ser la gavetita que tú vas a abrir y trancar de esta manera, así. ¿Ves? Va a trancar y abrir. Voy a jalar un poco la pantalla hacia el otro lado. Ahí. Ahí. Esta es la parte donde tú vas a abrir y trancar, porque viene siendo la parte de arriba. Así que no hay ningún problema de que se vea así feito, porque luego va a tener esa parte que lo va a cubrir. Recuerden que de estas son 3 piezas que hay que cortar, 2 se trabaja y una no se va a trabajar. Eso es para darle dureza a la puertita y que se pueda ver mucho mejor. Es importante eso. Entonces voy a continuar hasta aquí para mostrarles el final, cómo queda lo que es la parte de como pueden ver, ya yo tengo toda esta parte realizada, como lo pueden visualizar ustedes en la pantalla, completamente realizada. Voy a terminar esta parte de acá, el final que queda, para que ustedes vean nuevamente. Lo que voy a hacer es comenzar de nuevo por aquí, porque el hilo se me acabó, de esta manera, y voy a hacer lo mismo que le expliqué al principio. No es otra cosa diferente, sino es el mismo procedimiento. Miren la parte de atrás como quedan, pero eso no se va a ver porque aquí va otra tapa que lo va a tapar. Eso no es, no le tiene que preocupar eso. Estamos haciendo primero las teclas blancas y luego voy a hacer las teclas negras. Recuerden que hay que dejar 3 aquí al final. Estos 3 hasta aquí voy a llegar. Solamente voy a llegar hasta aquí. Puntada corta aquí primero de eso y después una puntada larga. Aquí. Ok. Hasta llegar al final como dije anteriormente. Esta parte es bien fácil, yo no la encuentro complicada. Simplemente hay que dar líneas derechas, unas cortas y otras largas. Solamente esa es la única diferencia de esta parte del teclado. Esta es la parte que se va a ver el frente. Así que terminamos aquí. En la parte de acá vamos a ver la lámina que tengo por aquí. Terminamos con una puntada larga, como que se ve aquí, y hay que dejar 1, 2 y 3, ¿ves? Porque luego vamos con el hilo amarillo, vamos a hacer la parte de acá. Con el hilo amarillo se hace la otra parte de acá arriba. Vamos a terminar aquí para entonces utilizar el hilo negro. Aquí voy a perder mi hilo por acá abajo, por la parte de abajo, que es un poquito más gordita que la parte de arriba. Voy a perderlo todo, todo el hilo, para asegurarme que cuando yo corte no se vaya a salir los puntos o las puntadas. Lo voy a cerrar hasta que el hilo quede completamente perdido entre el otro hilo. Y todavía queda un pequeño pedacito, también lo voy a echar por acá adentro hasta que quede completamente perdido. ¿Ves? Ya está completamente perdido dentro del otro hilo y voy a cortar el excedente.
cortamos ese pedacito y mira, así me quedó lo que es la parte del teclado. Ahora voy a utilizar el color negro para hacer esa parte de arriba de las teclas negras, para hacer las teclitas negras. Voy a jalar un poco de hilo negro por aquí, estoy sacando hilo negro, aquí está el hilo negro, ese es hilo negro. Voy a cortar un pedacito y entonces voy a hacer la parte de arriba con el hilo negro. Esta va a ser las teclas negras de la parte de arriba. Estas son de 5 en 5 y vamos a cubrir todo el área que quedó descubierta en puntadas de 5. Esas van a ir encima de esta, encima en esta área que quedó, que está en blanco. Ellas van a ir, todas las negritas van a ir encima de esa. Solamente vamos a comenzar aquí, porque comenzamos con una pequeña al principio. Se recuerdan que empezamos con una pequeña aquí, como pueden ver en la lámina, empezamos con una pequeña. Pues vamos a empezar por la parte de acá arriba, poniendo las negritas ahora. Así que es lo mismo, levantamos el hilo por detrás, ya ustedes lo saben, y vamos a hacer entonces las negritas. No es algo complicado, porque ya la base está puesta y es más fácil de poner. ¿Ve? Entramos por aquí nuevamente y salimos por acá. Eso es lo único que tenemos que hacer para hacer las teclas negras. Vamos por acá y salimos por aquí. Toda esta área va a tener las teclitas negras de nuestro piano. Y lo vamos entonces a hacer hasta que lleguemos hasta aquí, hasta el final. Esto lo voy a hacer fuera de cámara y luego les muestro cómo ha quedado nuestras teclitas. Voy a jalar ese hilo para allá. Miren, así debe quedar al final con todas las teclas negras. Después, esta parte donde ustedes ven rosado, yo voy a poner amarillo porque estoy utilizando hilo amarillo. Okay. Tengo todas las teclas negras puestas, como pueden ver, ya el teclado está formado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a perder mi hilo por acá adentro completamente, el hilo, no lo voy a cortar, lo voy a llevar hasta el final, hasta donde me llegue. Pues yo quiero que ya me llegue hasta el final, pero tal vez no me llegue hasta el final, pero no importa, la cosa es perder todo el hilo para que así queden más asegurados estos puntos, estas puntadas, y no se vayan a salir a la hora de cortar. Es importante eso. Yo lo hago así, tú lo puedes hacer a tu manera. Esto yo lo hago para que no, cuando a la hora de cortar, mi hilo no se salga. Pero tú lo puedes hacer a tu manera, lo puedes hacer. Se queda en ti. Entonces cortamos aquí el hilo, el excedente, que ya no necesitamos. Corto ahí un pedacito, este hilo no me sirve para nada, muy chiquito, y ya tengo la parte de mi teclado formado, como pueden ver ustedes. Ahora lo único que tengo que proceder es a poner el color amarillo en la parte de acá. Mirando la tecla aquí, aquí dan un énfasis con esa línea, que es un color como rosado. Es, aquí dice que es dark pink, pero yo no lo estoy utilizando para hacer, es para hacer una como marcación, una dimensión. Miren, como yo no tengo ese hilo ahora en estos momentos, tendría que ser un hilo más profundo. Yo simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a dejar así y voy a colocar entonces el color amarillo. Voy a empezar con la puntada amarillo, con mi hilo amarillo que tengo por aquí. Este hilo amarillo, voy a empezar a hacer esa área de la parte del teclado. Aquí le voy a dar puntada sencilla, como está aquí, ¿ves? Lo mismo, todo puntada diagonal sencilla hasta el final, es lo que voy a hacer. Pero si quisiera le puedo poner la línea de 2x2, pero quiero darle más énfasis al teclado, por lo tanto lo voy a hacer en puntada diagonal sencilla. Voy a comenzar por aquí abajo,
La otra punta, esta puntada yo le voy a poner otro color diferente más luego. Pero primero voy a hacer esta puntada, que es sencilla. Vamos a arreglarla aquí, que hay un problemita. Mi hilo se deshiló. Vamos a arreglarlo. Y vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hacer puntada diagonal sencilla, como yo le dije. ¿Ok? Como estoy subiendo para arriba, la estoy haciendo un poquito diferente. Nada más. Pero viene siendo lo mismo. Voy a hacer eso. Y toda esta área la voy a cubrir con puntada diagonal sencilla. La básica. Esa es la que voy a estar usando en esa área. Vamos a salir de aquí, que me eché por el área equivocada. Me eché por el área que no tenía que entrar. Tengo que entrar por aquí. Hasta llegar a la parte de arriba. Estoy subiendo. Esto es la misma puntada, pero solamente subiendo hacia la parte de arriba. Esta parte de aquí yo le voy a poner otra clase de puntada, como dije anteriormente, en otro color, como tal vez plateado, blanco, algo así, que es el color que voy a estar usando más adelante. ¿Ok? Miren, ¿ves? Esta es la puntada que yo voy a hacer, la diagonal sencilla, miren. Voy a hacer la diagonal sencilla para que el teclado tenga un poco más de realce, se vea un poco mejor. ¿Mire? Eso es lo mismo que voy a hacer hasta llegar al final. Les voy a mostrar solamente un pedazo para que ustedes lo puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Mire. Espero que se vea bien, no sé si está viendo o hay mucha claridad, no lo sé. Tratando de que ustedes lo puedan ver mejor, voy a jalar un poquito más para arriba, ahí, para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo. Ahí, estoy haciendo puntada diagonal sencilla o la básica, como ustedes quieran decirle. Eso es lo que voy a hacer en toda esta área. Voy a hacer esta clase de puntada. Discúlpenme, me salí de cámara. Disculpen, voy a mantenerme aquí bajito. Porque a veces me muevo y me salgo de la cámara y no quiero salirme de la cámara. Esta es la puntada diagonal sencilla, que es la que le estoy dando aquí. Entonces, esta misma puntada, ustedes están viendo, esta misma puntada le voy a dar todo esto, va a cubrir todo esto alrededor. Recuerden que esta parte no se va a hacer porque hay que dejarla, porque es la parte que se va a unir y tenemos que dejar esa parte hacia el final. Como pueden ver, aquí están las teclas, esa es la puntada diagonal sencilla. Ah, ahí estoy enfocando, me está dando de enfocar bien. Diagonal sencilla, y ahí están las teclas. Como pueden ver, están quedando muy bonitas. Esta es la parte del frente, esta es la parte de atrás. Eso no importa porque aquí va otra capa que va a llevar, porque esta viene siendo la puerta de la parte del compartimiento del medio. Ah, les voy a enseñar. Aquí es la lámina, a lo que me refiero. Ok, este es el compartimiento del medio. Déjame jalar un poco mi cámara hacia atrás. Ok, aquí está el compartimiento. ¿Ven? Las teclas van a ir aquí, de esa manera. Y esta va a ser una tapa que se va a abrir y que se va a cerrar. Y continuamos. Quiero explicarle esta parte referente a lo que es la gaveta, ya que la hoja no tiene el diagrama, solamente tiene la parte del frente, solamente tiene esta parte, es la que muestra en gráfica. Entonces, los lados y el final, pues no lo menciona. Y quiero dejárselo decir porque está escrito en palabras aquí. Yo se lo voy a decir el final, que son los lados estos laditos. Tienes que cortar cuatro piezas, dos para aquí y dos para acá. Eso para que quede bien reforzado y la gaveta tenga fortaleza para cuando tú eches los artículos que vas a poner, pues no se vaya a romper. Entonces tienes que cortar cuatro piezas de 18 por 24. Entonces, lo que es la espalda, esta parte de acá, también tienes que cortar dos piezas. Aquí cortas dos piezas,
que son 23 por 58. Entonces el fondo que no se puede ver aquí es el fondo de la caja, obvio que usted entiende que es el fondo de la caja. Se van a cortar dos piezas también de 21 por 58. Este es referente a lo que es la caja. Entonces, en la otra parte aquí, que es la parte de arriba, el compartimiento de la parte de arriba, la gaveta que yo me refiero es esta. Esta es la gaveta que yo le estoy dando los pasos a seguir. Ahora estoy hablando de acá, del compartimiento de arriba. Lo que tú tienes que hacer es esta, una cajita así, que esta cajita la tienes que hacer aparte y luego la vas a echar en la parte de arriba. Disculpen que estoy tratando de enfocar bien para que ustedes me puedan entender. En esta parte, que es la parte de arriba, que viene cierto el compartimiento de arriba, vas a cortar dos lados, los hay, esto que aquí, que está aquí, que son los lados estos largos, vas a cortar los lados de 19 por 70, es lo que va a cortar, que son los lados. Entonces, esto que es el lado final de las esquinitas, vienen siendo dos partes también, 19 por 23, quiere decir una de aquí y una de acá. Acá no lo vas a poner doble, lo vas a poner sencillo. Vas a cortar una de aquí y una de acá, una de aquí y una de acá. Entonces, la división que viene siendo esta que está en el centro, ahí, si lo pueden ver, que está en el centro, es la que va a ser una pieza solamente y vas a cortar 19 por 22. Entonces, lo que es el botón, que es la parte del fondo de la cajita, vas a cortar una pieza de 23 por 70. Esa es lo que es referente a lo que es la cajita. Ahora, en el compartimiento de la parte esta, vamos a mover la página. Voy a mover la página. El final del fondo de esta cajita, que no tiene gráfica ni lo muestran aquí, tienes que cortar para el fondo dos piezas para que sea fuerte, de 10 por 72, que es la parte que va acá abajo que no se ve de este compartimiento. Entonces, para la parte final, de acá final, que tampoco se ve, que viene siendo la que va viniendo en este lado, que tiene que ponerla aquí, en la parte final, esta área de aquí abajo, pues entonces tienes que cortar una 25 por 72. Esas son las piezas que tú tienes que cortar, que a mí se me olvidó mencionar al principio, pero voy a dejar escrito esto en la caja de descripción para que ustedes tengan una, pues una referencia. Si no me están entendiendo, lo voy a poner ahí para que me puedan entender, aunque está escrito aquí en palabras, claramente. Yo le había puesto marcas, como pueden ver aquí, pero cuando hice la caja con cambiando estos números, me quedó mal, y por lo tanto este número sí está correcto. Recuerden que este número está correcto. Lo que pasa fue que yo le pasé una línea, pero son números correctos. Esto sí está bien. Y también en la otra parte de acá, del otro área, este fue el único que corregí, porque este estaba mal y este sí lo corregí. Entonces, acá en la parte también final está corregido porque estaba mal. Y entonces, en esta parte, toda esta parte está completamente correcta. Tienen que seguir este procedimiento para hacer lo que es el compartimiento. Y esta parte de arriba es referente a lo que es la gaveta. ¿Ves? Referente a lo que es gaveta, todos estos números que están aquí están correctos. Fue que yo lo hice de otra manera y me di cuenta que lo había hecho mal.